La variación de la medida de coerción consistente en prisión preventiva por otras medidas de coerción menos gravosa, en algunos casos que se conocen en los tribunales, debido a que se había excedido el tiempo de la prisión previsto en nuestro Código Procesal Penal, ha producido una innecesaria confrontación entre el Ministerio Público y los jueces. Y es innecesaria esta controversia toda vez que los jueces sencillamente han aplicado lo que dispone nuestra norma procesal penal. Por esta razón, tratar de lesionar la idoneidad de los magistrados y de su sentencia por este motivo debilita institucionalmente a nuestro sistema de justicia. Cuando no se está de acuerdo con una decisión de los tribunales, hay que proceder o acudir a los recursos correspondientes con el fin de tratar de revocar esa decisión. Pero acudir a los medios de comunicación en una forma de desacreditar a los jueces es algo totalmente inaceptable. Mientras no desaparezca del imaginario colectivo la cultura del tránquenlo y de que no hay caso si no hay un preso, se estará continuamente tratando de obviar todos los derechos o garantías de las personas y sobre todo se tratará permanentemente de obviar el derecho fundamental a la presunción de inocencia independientemente de la gravedad de las imputaciones.